Queremos saludar también a todos los que nos siguen por Facebook en esta transmisión en vivo. Estamos en nuestro cuarto webinar respondiendo a la pregunta si el discipulado es tan importante, ¿por qué se descuida tanto? Estamos en el previo de testimonios y quiero invitar ahora a Pedro. Pedrito. Gracias, Munir. Sí, realmente, a pesar de que estamos recorriendo bastante tiempo en el discipulado, en las últimas semanas ha sido experiencia maravillosa, especialmente en el área de justamente también de selección. Y lo que más me ha impactado a partir de caminar conscientemente con esos criterios o con esos procesos en mente, empezar a percibir encuentro tan maravilloso que me llevó a seleccionar a un segundo microgrupo en el cual con quienes vamos a estar caminando a partir de estos días. Tengo que mencionar los encuentros divinos que tuvimos con Luis Gauto, pastor del este del país. Realmente fueron encuentros en donde pudimos ver que el Señor nos unía de corazón a corazón. Y de la misma forma con David Sostad del sur del país, otra persona que ama servir, que ama el discipulado, que ama levantar discípulos. Y cada encuentro ha sido muy, muy especiales, en donde pudimos ver realmente cómo Dios estaba obrando en medio nuestro. Y ni qué decir con David Orozco, que ya estábamos en un grupo de pastoreo, de pastores, con líderes de denominaciones, y de alguna forma él ha resaltado cada vez que nos encontrábamos el gran desafío que tenía de caminar siendo discípulo para discipular a otros, y todo eso ha hecho que con mucha convicción le invitara para formar parte conmigo en un microgrupo que vamos a caminar juntos. Ya estamos caminando juntos, pero vamos a ir profundizando por medio de un microgrupo. Entonces agradezco al Señor porque Él me ha enseñado esos pasos concretos, bien objetivos para seguir y conscientemente o intencionalmente poner en práctica esas enseñanzas que estamos recibiendo a partir de nuestros encuentros de webinar y también de otros encuentros que estamos desarrollando. Gracias, Pedro. Realmente el discipulado y pastoreo de pastores tiene rostros, tiene nombres de personas, tiene experiencias, y eso es lo que queremos compartir, no solo la teoría. David ya está listo para compartir con nosotros sobre el activismo, la adicción al trabajo. ¡Wow! Un tema muy importante, David. Adelante. Aleluya, gloria a Dios. Estamos entrando en la tercera de las seis preguntas. La grande pregunta es si el discipulado es tan importante, ¿por qué es tan descuidado? Yo quiero que tú tomes un minuto para responder a esa pregunta. Si el discipulado es tan importante, ¿por qué se descuida tanto? Esto tiene a ver con factores internos a ti, a tu vida. Toma un minuto para identificar por lo menos una razón que tú descuidas tanto del discipulado. Un minuto de silencio, después yo voy a entrar en compartir por qué que yo estoy descuidando. Ok, Oscar, si puedes continuar para próxima lámina. Testimonio, mis dos mayores problemas. Siempre que tú enseñas, te animo a pensar qué Dios está queriendo me enseñar sobre este asunto. Y mi mayor problema que yo percibí en estos dos últimos días pensando sobre este asunto, yo pensé que estaba haciendo discípulos, pero no estaba. Yo no identifiqué diferencias entre pastoreo de pastores, mentoría, asesoría y hacer discípulos. Entonces yo pensé, yo estoy haciendo mucho mentoría, mucha asesoría, mucho pastoreo de pastores, y ya que yo no hacía ninguna diferencia entre esos términos, yo entendí, estoy haciendo discípulos. Pero apenas cuando yo comencé a diferenciar esas palabras que percibí que no estaba haciendo discípulos. Estaba haciendo discípulos en cierto sentido leve y cierto sentido informal, pero no de forma intencional, consciente, con personas que decían, yo estoy siendo discipulado por David. Mi segundo mayor problema es que yo no tenía un modelo que yo podría ver
y mucho menos un modelo que yo podría practicar. Eso llegó para mi vida en abril, gracias a Dios, con los microgrupos de discipulado que tienen algunas de estas características. Normalmente son grupos de 4. Puede ser 3, pero 3 es muy frágil porque si un falla ya no tiene microgrupo y ya piensa que ni vale la pena reunir. Grupo de 4 es el ideal. Hay un pacto con 5 compromisos, es decir, es algo serio, es algo que yo decido que para estos 12 a 18 meses yo voy a vivir dentro de un pacto. Hay una preparación significativa, 90 minutos, hay un encuentro significativo del microgrupo, no apenas el grupo pequeño al final de un grupo grande, y sí, los 90 minutos enteros para el microgrupo. Mitad del tiempo que tenemos juntos es usado en relaciones entre nosotros y relación con Dios, oír a Dios. Mitad del tiempo es en estudio de la palabra. Entonces, son algunas características de lo que yo estoy descubriendo cuanto a microgrupos. Pasemos a ver ahora las 6 razones por qué descuidamos de hacer discípulos. Barreras internas. Yo voy a trabajar los 2 primeros, activismo o adicción al trabajo, y la orientación a eventos y no a procesos de crecimiento. Y la ENI va a entrar en el asunto de orgullo. Muchos no sienten que necesitan ser discípulos o ser discipulados. Y heridas y malas experiencias de discipuladores o en nombre de discipulado que tiene nos dejado cautelosos cuanto al discipulado. Y finalmente, Otto va a entrar en el área de desconfianza. Muchos por las heridas se cierren contra la vulnerabilidad y contra abrir sus corazones y que apenas discípulos pueden hacer discípulos. Si no somos discípulos, si no estamos siendo discipulados, complica mucho, mucho nuestra habilidad de hacer discípulos. Pasando ahora al asunto de activismo. 5 pasos para destruir la fortaleza del activismo. Yo estoy hablando de esto como fortaleza. Es un vicio, es una adicción. Es algo que tiene raíces profundas dentro de nosotros. Às vezes pensamos que es apenas algo externo y que otras personas, la denominación, la iglesia, los presbíteros, etc., están forzándonos a hacer cada cosa. Pero el problema es mucho mayor. El problema es interno a nosotros. Primero paso es confesar tu pecado. Ay. ¿Tú vives con activismo a cuántos años? ¿Cuántas décadas? Confesar que es pecado sería una revolución. Y si Santiago 5:16 deja claro que tú serás sanado si confiesas a otras personas que oren por ti. No es suficiente confesar a Dios. Dios, tú sabes, mi vida es muy llena, yo no sé qué hacer, y quejamos para Dios. Confesar implica arrepentimiento. Anote eso, por favor. Confesar sin arrepentir no tiene sentido. Y implica en hacer restitución. Son 3 pasos cuando hacemos algo errado y activismo es muy errado. Yo estoy muy agradecido por mi esposa Débora, que hace 10 días, cuando yo hablé que estaba estresado, ella habló, ¿y qué vas a hacer? Pare de quejar de estar estresado. ¿Qué vas a hacer? Eso es el valor, tener otra persona en esa confesión. Segundo paso es tratar dolencia. Santiago 5, el contexto de Santiago 5:16 son los versículos anteriores. Un pastor, A.B. Huber, de Brasil, habló cierta vez que Santiago 5:16 ni siempre funciona. Yo me asusté terriblemente porque yo había invitado a él a hablar para mis líderes de pastores y yo era responsable, pero él explicó que hay cosas que no son apenas pecados, son dolencias, son fortalezas, son cosas profundas que cargamos a tanto tiempo que son inconscientes. Y confesar no va a ser suficiente. Tenemos que entrar en un tratamiento, tenemos que nos someter a autoridad espiritual, tenemos que pedir que Dios haga un trabajo de meses o más, dependiendo de la profundidad. Tercero paso, destruir fortalezas. Jesús habló que hay ciertos demonios y fortalezas tienen a ver con demonios. No sé cómo que es tu teología de batalla espiritual, pero yo no tengo sombra de duda
que demônios vienen atrás de mí, que me atacan y que yo necesito tirar cualquier brecha que doy para ellos y mucho más destruir fortalezas. Y Jesús dice en cierto momento cuando sus discípulos están frustrados por no conseguir echar fuera un demonio, algunos salen apenas a través de ayuno y oración. No somos muy celosos cuanto a ayuno. Yo ayuno una vez por semana, normalmente lunes, pero todavía es otro asunto salir de ayuno físico para ayuno espiritual. Número 4, una vida simple. No es suficiente encarar el enemigo, destruir fortalezas, hacer oraciones de renuncia. Yo renuncio el espíritu de activismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso no es suficiente si yo no me comprometo a un nuevo estilo de vida. La casa vacía va a ser llenada de nuevo por otros demonios y el caso final puede ser peor que el caso inicial. Entonces, tenemos que abrazar la vida simple. La mejor descripción de esa vida está en Mateo 6 y en un versículo, la mejor descripción está en versículo 33. Tenemos todo un módulo, 8 estudios en la Biblia de Discipulado, ya traducido para el español, cuanto a esos estudios que pueden te ayudar a crecer en la vida simple. Y finalmente, un estilo de vida de poder. Juan 15 y Hebreos 1 hablan de esa necesidad de dejar que Dios entra y corta muchas cosas. Estoy increíblemente agradecido a Dios por COVID-19. Eso cortó la mitad o más de mi vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y yo tengo entrado en un periodo más fructífero que nunca. Quiero pasar para la segunda área, que es un problema para nosotros, la orientación a eventos. Tenemos que quebrar eso también. Existe una cultura de eventismo o eventitis. Eventitis es la enfermedad de eventos, de correr de un evento para otro, para otro, para otro. Y infelizmente con COVID eso no cambió. Hay más oportunidades de eventos virtuales de lo que ya había supersaturado nuestras ciudades con eventos presenciales el año pasado o hasta marzo. Pero el problema no es externo, no es los muchas opciones. El problema número 2 es interno. 4 áreas donde tú y yo cedemos al eventismo o eventitis. El primero son nuestros cultos dominicales. La cosa complica todavía más con cultos virtuales. Pero el problema de nuestros cultos dominicales es que no son procesos de crecimiento, son eventos. Cada culto es único. Cada culto no está conectado al culto anterior ni al culto próximo. Las personas no caminan de un culto para otro creciendo, haciendo aplicación, compartiendo cómo que sus vidas están cambiando. Eso es una de las razones que queremos siempre tener estos 2 testimonios al inicio, para personas compartir de forma muy concreta qué yo hice en las 2 últimas semanas, que es un cambio en mi vida como discípulo o como discipulador. Una segunda área donde cedemos al eventismo es nuestros equipos pastorales. De nuevo, las personas no perciben eso como un arena, un espacio, un ambiente de crecimiento intencional. La reunión del equipo pastoral tiene mucho a ver con un cierto tipo de evento. Yo recuerdo que mi pastor en Brasil, Vandeir, habló cierta vez, al final de cada reunión de nuestro equipo pastoral, yo tengo más trabajo, porque nosotros no estábamos como equipo entrando de corazón en el asunto y asumiendo y haciendo seguimiento al encuentro. Dejamos todo para el pastor hacer. Gracias a Dios que tenemos un pastor y pagamos bien a él y él puede hacer el trabajo para nosotros. Pero eso es un abuso de ser equipo pastoral y es un abuso de nuestro pastor. Una tercera área son nuestras células y grupos pequeños. 1 Corintios 14, 26, yo tengo comentado varias veces, es uno de los versículos más ignorados de la Biblia. Dice que cuando nosotros nos reunimos, cada uno viene con una revelación, una palabra de sabiduría, una palabra profética, algo para ofrecer. Eso simplemente no acontece en nuestras células, grupos pequeños.
tiene cambiado dramáticamente, pero todavía hay un espacio para cambiar todavía más en los microgrupos de discipulado. Nadie llega a mi microgrupo sin haberse preparado, sin haber hecho la tarea previa. Pero todavía puede llegar sin aplicar 1 Corintios 14, 26, que habla de recibir algo de Dios para compartir. Nuestra tendencia, nuestra tradición es estudiar la Biblia y llegar para decir algo sobre el estudio bíblico. Pero 1 Corintios 14, 26 me remete a no apenas estudiar la Biblia y sí también oír a Dios. Y eso me lleva al último punto aquí de nuestro tiempo devocional. Nuestro tiempo devocional también sufre de eventitis. Raras veces hacemos una conexión con la semana anterior, con el día anterior. Cuando somos conmovidos para una aplicación, raras veces paramos para preguntar, ¿y hice la aplicación? Raras veces nuestro devocional es un proceso de crecimiento. Sin percibir, cada día acaba siendo un nuevo evento, un nuevo capítulo de la Biblia, un nuevo capítulo del libro devocional, y vamos de evento en evento. En portugués se dice vento, es evento e vento, en el portugués. No traduce perfectamente, pero captan el sentido. Estamos siendo llevados por cada doctrina que aparece. Cada nuevo capítulo, cada nueva lectura devocional nos lleva para otro lugar y otro lugar. Tenemos que crear un proceso de crecimiento. Dios me conmovió esta mañana para orar por 7 personas tremendamente importantes en mi vida, comenzando con mi esposa y pasando a 2 de mis discípulos. Y eso tomó el resto de la hora devocional. Entonces yo coloqué para mañana dar continuidad en orar por los otros. Es un ejemplo de no caer en un evento y sí un proceso de continuar haciendo lo que Dios colocó en mi corazón. Con eso voy a pasar para una de las 2 personas discípulas que yo oré por ella hoy, que es Ilaene Schuller de Brasil, que va a nos llevar para un tercer problema, que claro, ninguno de nosotros tenemos ese problema, pero ella va a hablar de otros pastores que tienen ese problema. Gracias, David. Con certeza, nenhum de nós. O orgulho é uma das áreas que nos impedem de experimentar um discipulado profundo em nossa vida. Muitos líderes cristãos sentem que não necessitam ser discípulos ou discipulados ou mentoreados. Esta imagem de um salvador cuidando de todos é a imagem que me representa. Fiquei muitos anos de minha vida enquanto pastora, líder de igreja, no início líder de jovens, cuidando de outros e dizendo, eu não preciso de cuidado, eu sou forte. Sem entender que por trás disso estava um orgulho de mostrar que eu podia fazer, porque eu não queria e me sentia envergonhada de mostrar que precisava também de ajuda. Muitas vezes, como pastora, líder, eu entendia que se eu mostrasse fraqueza, eu não poderia ser pastora. E entendendo a palavra de Deus, que vai nos dizer que nós somos todos nós, independente da nossa posição, nós necessitamos ser discipulados. Um verdadeiro discípulo de Jesus é um eterno aprendiz. Posso ser grande líder de minha denominação, mas sempre vou ser um eterno aprendiz. Com isso, então, nós podemos olhar para um grande líder, pastor, líder da igreja primitiva, Apolo. Apolo sabia falar muito bem com eloquência. Apolo conhecia as escrituras. Ele era muito ouvido pelas pessoas. Atos 18, 26 diz que quando Priscila e Áquila escutaram Apolo, convidaram ele para sua casa e explicaram os caminhos de Deus com maior precisão. Por mais que Apolo já sabia muitas coisas, por mais que Apolo sabia falar bem, havia algo na vida de Apolo que ele ainda não tinha,
E ele precisava de Priscila e Áquila para ajudá-lo a crescer e a ser o pastor que Deus precisava que Apolo fosse para ser bênção na igreja primitiva. Submissão em amor. Precisamos pessoas a quem nós nos submetemos em amor a elas. Precisamos pessoas a quem nós prestamos conta. E muitas vezes não temos esta pessoa por causa do orgulho de reconhecer que precisamos crescer. Isso podemos aprender como quebrar este orgulho em São Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz que devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Nos submeter a Deus de forma vertical a Deus e de forma horizontal, nos submetendo às pessoas líderes que Deus nos dá para caminhar. Deus dói. Precisamos aprender que quando nos submetemos a Deus, ele nos convida a nos submeter às pessoas que ele dá para que nós caminhemos com elas. Segundo, precisamos resistir ao diabo, consciente das estratégias de Satanás. A primeira estratégia de Satanás é o orgulho para nos fazer cair. Foi assim que Satanás também caiu. Precisamos estar atentos a este orgulho, porque ele é inconsciente, muitas vezes, nós não nos apercebemos. Precisamos de pessoas que caminham perto de nós e nos ajudam a perceber. Terceiro passo para romper o orgulho é ouvir que o diabo fugirá de nós. Quando nos submetemos a Deus, nos submetemos uns aos outros em amor, nós estamos resistindo ao diabo, conscientes das estratégias dele. O diabo fugirá de nós, não por causa de nós, mas por causa da luz que habita em nós. Então, podemos ter uma vida de vitória e experimentar crescimento intencional em nossa vida, porque estaremos vivendo discipulado. A quarta área que nos impede de experimentar discipulado, depois do orgulho, queremos falar das feridas e experiências tristes que podemos ter muitas vezes com o discipulado. Um discipulado desvirtuado, um discipulado abusivo, doloroso, especialmente um modelo hierárquico de discipulado, autoritário e imposto, não baseado em amor. Na minha experiência, eu não vivi discipulado quando conheci Jesus com 15 anos, só fui viver discipulado com 41 anos, quando experimentei um grupo de pastoreio de pastores do MAP no Brasil. Aprendi a me submeter em amor. Mas eu experimentei, a nível de denominação, relações abusivas de autoridade. E isto também me fez olhar para todos os pastores assim. Não vou caminhar em discipulado de pastores. Meu modelo de denominação foi de abuso de autoridade. E isso eu queria ter resistência. Tive que aprender a me abrir para uma nova experiência de ser amada e cuidada. E isto foi possível porque num grupo de discipulado, primeiro, eu fui aceita incondicionalmente. Me aceitaram como eu sou. Segundo, me afirmaram. Quando David diz como meu discipulador que orou por mim hoje de manhã, eu me sinto afirmada por ele, aceita e afirmada. Precisamos de um grupo de discipulado onde somos aceitos como somos e somos afirmados, encorajados, livremente, porque estamos ali experimentando um relacionamento baseado no amor. Então, eu estou agora aberta a ser corrigida em amor pelo meu grupo de discipulado. Eu presto contas da minha vida, não porque eu sou obrigada, mas porque eu quero crescer. Eu sou uma eterna aprendiz.
porque nós temos um contrato, um acordo de crescimento, temos um compromisso mútuo. Então, neste grupo de discipulado, temos um relacionamento de autoridade um na vida do outro, não de autoritarismo. Uma autoridade baseada em relacionamentos de interdependência. Eu poderia decidir sozinha as coisas na minha vida, as grandes decisões, mas eu escolho ouvir a Deus, ouvir meu marido e ouvir meu grupo, meu discipulador e meu grupo de discipulado. Eu é quem dou autoridade a eles sobre minha vida, num relacionamento de interdependência e não de dependência. Então, essa grande área de experiências tristes que talvez possamos ter de discipulado que nos feriram, nós podemos ter uma nova experiência num grupo de discipulado com um relacionamento baseado em aceitação, afirmação, prestação de contas e uma autoridade baseada em interdependência. Otto, por favor. Gracias, Silaene. Siempre es bueno y un gran desafío escucharte. Gracias. Ok. Es una paradoja. En estos días escuchaba que las cosas que son importantes uno las agenda. Y siguiendo con esta pregunta, ¿por qué es tan descuidado si es tan importante? ¿Por qué no lo agendamos? ¿Por qué no camina a veces en nuestra vida si el discipulado es algo bien importante? Hemos dicho activismo, enfoque en eventos, Ila nos habló de orgullo y experiencias negativas o malas experiencias. En mi caso, la razón, básicamente las dos razones fueron malas experiencias que habló Ila N, por haber sido expuesto con algo que comenté, que ya mencionaba en días pasados, y también por el hecho de que creía, como yo había sido llamado a discipular, yo ya no necesitaba ser discipulado. Entonces entro así en la quinta razón que tenemos, seguramente la lista es mayor, pero al menos los que tenemos en esta mañana, es la desconfianza. Encuestas dicen que uno de los mayores factores por los que los pastores nos cuesta ser discipulados, ser cuidados, ayudados por otros, es por ese temor de confiar en otros, esa desconfianza. Temor a ser expuestos, temor a que conozcan algunas áreas de nuestras vidas. Ahí está esas cuatro que vamos a revisar que apoyan ese asunto de la desconfianza. El temor a que nos avergüencen, el temor a que hablen de aquello que hemos nosotros mismos compartido, temor a ser expuestos. Entonces muchos se cierran para evitar esas heridas. Y no es fácil avanzar en un proceso de confianza cuando uno tiene ese temor a abrirse, a expresar una carga, una situación. También por pensar que perdemos autoridad. A mí me encanta 2 Corintios 12, el versículo 9 y 10 específicamente, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay una rara relación entre poder y debilidad. A veces pensamos entonces que perdemos autoridad, y el versículo 10 al final dice Pablo, cuando soy débil, entonces es ahí cuando soy más fuerte. Entonces esa es una razón por la que a veces se tiene desconfianza, que no pensar mejor que se pierde autoridad. Y el poder de la debilidad que nos modela Pablo es fantástico. Ahora, un grupo es la clave para recuperar la confianza. Caminando con otros, andamos el camino hacia la libertad. Libertad, digo, de ser libres en compartir luchas, temores, preocupaciones. Y como dice ahí el número 4, llegar a compartir áreas de necesidad y ser ayudados. Solo cuando abrimos nuestro corazón, solo cuando compartimos áreas de lucha, de temor, es ahí cuando alguien viene a nuestra vida y nos ayuda a crecer y experimentar transformación. No solamente conocimiento. En mi escritorio puedo adquirir conocimiento con mi Biblia, con un par de libros, pero no necesariamente eso me lleva a la transformación. La transformación sucede cuando otros vienen y nos ayudan, entran a nuestras vidas. Por eso los grupos de discipulado, de pastoreo de pastores, son un gran espacio, un espacio de gracia, un ambiente donde yo me puedo sentir seguro, no para sentirme
condenado, sino levantado, apoyado y fortalecido. Entonces, la desconfianza, pues, es el quinto elemento que estamos compartiendo esta mañana, que puede causar razones por las cuales, como pastores, hemos descuidado el discipulado. Ahora, el número 6 o la razón número 6 de este webinar, por el cual el discipulado es tan descuidado y no es agendado de manera intencional históricamente en nuestras vidas, es porque solo los discípulos pueden hacer discípulos. Yo he preguntado recientemente en reuniones y siempre en reuniones en diferentes lugares, pregunto, levante la mano quiénes son discípulos de Jesús. Y uno encuentra un gran amén y que un 90 hasta 100% de personas levantan la mano. Pero cuando uno pregunta quiénes están siendo discipulados por otros, inmediatamente muchas manos quedan abajo. Muy poquitos o un porcentaje muy bajo, a veces 10, a veces hasta 15%. Entonces es importante ser discípulo de Jesús, pero también ser discipulado por alguien. Eso tiene que ver entonces con el ser antes que hacer, que siempre lo hemos mencionado. Ese ser tiene que ver con rendirnos, negarnos, tomar la cruz, morir, ser aquello que Jesús nos pide que seamos, ser discípulos. Y eso nos va a dar una gracia especial para ser discípulos o para discipular a otros. También pensando en esto de que solo discípulos pueden hacer discípulos, importante tener una persona o grupo en nuestra vida. Hay un bajo porcentaje de pastores también que ha caminado prolongadamente con otros. De hecho, cuando uno pregunta quiénes tienen amigos, muchos pasan un momento pensando en qué nombres poner, porque los amigos, las relaciones de discipulado, de mentoreo, cambian con mucha frecuencia. No hay relaciones prolongadas de caminar con otros para recibir, para ser alimentado, para ser cuidado, para ser nutrido. Entonces eso también es un factor, el hecho de que no hemos sido discípulos porque no hemos caminado largamente por periodos extensos con personas o grupos en nuestra vida. Y siempre estamos pensando en dar, y hemos olvidado o descuidado el hecho de que también necesitamos recibir. Y también menciono ahí, en esto de que solo los discípulos pueden hacer discípulos, que nos cuesta ser ovejas, es decir, recibir discipulado. A un líder que había guiado 2.800 retiros pastorales, le preguntaron, pastor, en su opinión, ¿qué es lo que más le cuesta a un pastor? Y me imagino que es una pregunta bastante difícil, pero esta persona, sin pensarlo mucho, lo que dijo fue, lo que más nos cuesta a los pastores es ser ovejas. Ese es un gran desafío. Mantener en paralelo ser pastor sin perder el hecho de que todavía yo soy oveja. Y ser oveja significa recibir discipulado, ser cuidado, ser alimentado y ser nutrido. Ahora, en esto se interpone el hecho de que, como mencionaba en días pasados, en el inconsciente o subconsciente colectivo nuestro como pastores del rebaño, está el hecho de que nuestro llamado fue a pastorear y hemos dejado de lado el hecho de que todavía debo ser cuidado y pastoreado. Yo estoy llegando a 35 años de ministerio y todavía enfrento preguntas y desafíos que digo, wow, esto no sé qué hacer y tengo que buscar ayuda. Pensando que ya esta etapa de mi vida uno pudiese resolver muchas cosas y saberlo absolutamente todo. Entonces, ahí quedan dos elementos más que debemos revisar, enseñar, enfatizar, por las cuales nos cuesta poner en agenda y priorizar el tema del discipulado. La desconfianza y el hecho de que solo los discípulos pueden hacer discípulos. Entonces ahí hay 6 razones en esta mañana sobre las cuales queremos preguntar y sobre las cuales vamos a conversar el resto de nuestro webinar. Entonces le voy a dejar con Munir, porque vemos que están poniendo ya preguntas en el chat para que él nos guíe en esta parte. Bendiciones a todos, gran alegría. Gracias, Soto. Gracias a todos por su excelente exposición. Recuerden que se han compartido las presentaciones.
también el link de nuestro canal de YouTube, donde están los anteriores webinars y varios videos que se está compartiendo con todos. Hay algunas preguntas, así que David, listo para poder ir respondiendo y el equipo también, que ya han ido surgiendo. ¿Cómo romper el eventismo? Dice Obed López de México. David. Si yo percibí bien tu pregunta, porque pasó por el chat y apareció en mi tela, o pregunta de alguien de México, pienso que fue tú, Obed, tenía a ver especialmente o específicamente con cómo hacer eso en nuestros cultos dominicales. Yo quiero sugerir dos cosas que tendrá que ser un poco creativo en esta época de cultos virtuales, pero pienso que tenemos que ser muy creativos. Cada vez que algo se cierre contra nosotros, cada vez que una puerta se cierre, tenemos que preguntar para Dios, ¿qué puerta estás abriendo? Entonces, COVID tiene cerrado muchas puertas y debería estar abriendo muchas otras. Dos cosas para ayudar nuestro culto a ser un proceso de crecimiento y no apenas un evento. El primero es cortar tu mensaje por 5 minutos. Yo sé que eso va a doler tremendamente. Yo sé que muchos pastores nunca conseguirían hacer eso. Pero mi propuesta, que algunos ya tienen escuchado y no sé cuántos tienen aplicado, es que los 2 minutos después de tu mensaje, tú pides que todos conversen de 2 en 2 o 3 en 3. ¿Qué van a hacer con base en ese mensaje? Enseñándoles a obedecer y no apenas predicando o enseñando. Y los 2 minutos previos a tu mensaje, una breve recapitulación, posiblemente de PowerPoint, para entonces todos compartir de nuevo con la persona a su lado o personas a su lado que hicieron esta semana. Yo recuerdo cierta vez en Brasil que un pastor de más o menos un culto con más o menos 1,000 personas predicó sobre oír a Dios en su tiempo devocional y el siguiente domingo pidió que todos los que oyeron de Dios en su tiempo devocional se colocasen en pie. llegó un sentimiento de temor santo al auditorio. Más o menos 20% se colocaron en pie. Yo estaba impresionado porque no pensé que sería tan alto así. Yo era uno de los que nos colocamos en pie. Y después él habló. Y ahora, comparte con las personas a tu alrededor que pasaron la semana toda sin oír a Dios. Segunda propuesta viene de mi iglesia bautista en Sao Paulo. Tenemos 7 minutos de confusión santa. 7 minutos porque somos bautistas y no vamos a dejar la confusión salir del control. Pero confusión santa porque parece ser una iglesia pentecostal porque todos están hablando de una vez y todos están orando de una vez. Porque en esos 7 minutos cada uno comparte un pedido de oración con la persona a su lado y ore por esa persona. Es fantástico porque nadie llega a la iglesia y sale de la misma forma. Nadie. Todos reciben algo individualizado para sus vidas. Y alguien puede hacer una visita y es dispensado de orar si no está con esa costumbre. Pero ninguna visita llega sin recibir oración. Entonces, 2 ilustraciones de hacer nuestros cultos mucho más participativos. Anote esta frase. Las personas crecen en proporción a su participación. Las personas crecen en proporción a su participación. Y el hecho de que la mayoría no participan activamente, de alguna forma individualizada, explica por qué que la mayoría de creyentes crecen muy poco a través de años de asistir cultos. Otra pregunta. Gracias, David. Otra pregunta, David, ¿cómo hacer de nuestro devocional un proceso de crecimiento? Si tienes algún ejemplo, dice Pilar Jaramillo. Yo tengo 3 niveles de tiempo devocional. Mi primer nivel es un buen estudio bíblico, un buen ejercicio, una buena lectura de un libro devocional. Es hacer lo que yo hice la vida toda. Yo llamo eso de nivel 1. Nivel 2 es tener un encuentro divino. Nivel 2 es aplicar Juan 5:39-4, que dice Jesús hablando, ustedes escudriñen las escrituras
pero no quieren venir a mí para tener vida. La mayoría de nosotros en nuestros tiempos devocionales estamos estudiando la Biblia. Estamos leyendo 3 capítulos por día o cualquier plan que tenemos. Eso es bueno, pero es tremendamente inferior a parar y decir o preguntar, Dios, ¿qué tú quieres me decir? Esta mañana yo comencé mi tiempo devocional diciendo, buenos días, Señor. Y después yo cambié para rojo porque yo coloco las palabras de Dios que yo estoy oyendo como respuesta en rojo. Y apareció, buenos días, querido David. Y Dios no dijo más nada. Quedóme aguardando colocar lo que yo quería decir, colocar lo que estaba en mi corazón. Y pasé para un tiempo de alabanza, de cultuar a Dios, de celebrar 3 características que más tocan mi vida en este momento. Y con base en eso me llevó a orar por Débora, por Ilaeni y por más un discípulo. De forma que fue un profundo encuentro divino, cada una de esas 3 oraciones. Entonces, cuando yo marco mi tiempo devocional, yo siempre escojo el tema del día, ya que yo hago mi devocional en el laptop, y coloco al inicio del documento del mes, el mes de agosto en este caso, en color normal, si fue apenas un devocional normal. Coloco en azul, si fue un encuentro divino. Y coloco en azul negrilla, si fue un encuentro divino fundamental. Domingo fue un encuentro divino fundamental. Domingo, Dios me llevó a hacer un ejercicio que pienso que no tengo hecho por muchos años, muchos, muchos años. Los que conocen el ejercicio del enfoque saben que priorizamos nuestras actividades, responsabilidades y oportunidades, haciendo la lista de todas ellas, 30, 40, 50 o más, pero llegando a 16, y esos 16 pasando por los 8 finales de nuestra vida, de la Copa Mundial de nuestra vida, para 8, para pasar por los 4 finales para 4, para pasar por los semifinales para 2, para llegar al final, el campeón de mi vida, es el G5. Es mi prioridad principal de mi vida. Bueno, yo tomé los 16 domingo y hice el ejercicio de identificar quién podría ser un sucesor mío para cada una de esas 16 actividades y el tiempo que podría demorar y algunos pasos que yo podría tomar para 16 actividades. Demoró. Pero cuando yo coloqué mi resumen para el día, yo coloqué en azul negrilla, porque fue un encuentro divino fundamental. Eso va a marcar el resto de mi vida y mi ministerio si yo lo llevo a serio. Gracias, David. Una última pregunta, ya que el tiempo se nos ha ido. Primera Corintios 10 habla de las fortalezas. ¿Por qué esas fortalezas son exclusivamente demonios? Dice Jaime Duarte. Ah, gracias, Jaime. Gracias. No, el texto no dice que esas fortalezas son específicamente demonios. Yo pienso que claramente es una combinación del mundo, de la carne y del enemigo, de Satanás. Entonces, todos esos 3 se mezclan, se misturan. Es muy difícil crear una fortaleza sin que haya una mezcla de esos factores. Pero cuando yo hago oraciones de renuncia, que yo hice más una vez la semana pasada, yo digo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo renuncio el espíritu de, y yo coloco nombre a lo que está me afligiendo. Y coloco múltiples nombres para eso. Entonces, cuando yo soy afligido por tentaciones pornográficas, que acontece con una cierta regularidad, cada mes, cada 2 meses, esa aflicción surge en mi vida, y yo vuelvo a hacer esa oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo renuncio el espíritu de pornografía, lascivia, pensamientos impuros, fornicación, adulterio, pomba gira, que es un demonio brasileño. Yo coloco cualquier nombre que viene a mi mente que tiene a ver con el asunto y termino diciendo y renuncio todos los espíritus conectados a ustedes. Va para donde Jesús indicar. Fico liberto, sin excepción. Yo fico liberto. Hay un poder de orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con corazón contrito y quebrantado, arrepentido,
hambriento y sediento. Pero Jaime, gosté de tu pregunta porque no estoy apenas renunciando a cualquier espíritu maligno, estoy también renunciando a cualquier parte de mi carne que se evidencia de esa forma. Y estoy renunciando a cualquier aspecto del mundo. Entonces, batalla espiritual es un conjunto y de una vez cuando hago esa oración, soy consciente, puede haber demonios y puede no haber demonios. Puede ser apenas mi carne, como puede ser apenas un ataque satánico. Entonces, no me preocupo mucho en lógicamente analizar y descubrir. Yo estoy muy satisfecho que la oración funciona sin yo tener que saber si hay demonios y si hay demonios, ¿dónde están? Yo no me preocupo con dónde están, si están atrás de mí, si están en mi frente, si están en mi rodilla, si están, no me importa dónde que están. Lo que me importa es que la oración quebra ese poder. Entonces, gracias, Jaime, por aclarar que 2 Corintios 10, 4 y 5 no está hablando específicamente de demonios, pero sí está hablando específicamente de batalla espiritual y áreas profundas de nuestras vidas que necesitan ser quebradas. El área que yo estoy trabajando para estos próximos 2 o 3 meses, porque no es una área que va a desaparecer con una oración de renuncia. Yo ya hice la oración de renuncia, eso es muy válido e importante, pero yo tengo una enfermedad que tengo que tratar en el área de estrés crónico y activismo. Yo vivo de esa forma a tantas décadas que es difícil saber cuándo que eso entró en mi vida. Entonces yo estoy pidiendo a Dios, estoy pidiendo a mi microgrupo de discipulado, estoy haciendo una revisión de un estudio en el libro que yo escribí sobre profundizando la restauración del alma, que identifica 20 diferentes áreas profundas de raíces que perturban nuestras vidas. Y estoy yendo atrás de rever dónde que están, cómo que están y cómo que yo puedo atacar a eso. Gracias, Munir. Gracias, David. Se nos fue el tiempo. Un saludo entonces a todos los que nos siguen, más de 40 por Facebook y a todos los 277 participantes en sala de Zoom. Qué precioso este tiempo, convocar a todos para nuestro próximo webinar el 8 de septiembre. Compartan el link de nuestro canal de YouTube. Suscríbase para recibir cada que se sube un video, un nuevo video. Antes de cerrar e ir a nuestras salas por países, quisiera pedir a Felipe colocar los links, por favor, de las salas por países en los que nos vamos a dividir a continuación, al terminar, al cerrar este tiempo. Pero antes de ir a nuestras salas, como es también nuestra costumbre, nuestras dos preguntas importantes, ¿qué es lo que Dios está hablando a tu corazón o qué es lo que Él ha hecho llamar tu atención y qué vas a hacer al respecto antes del próximo webinar? Dos preguntas muy importantes, lo que Dios está diciendo, que llama tu atención y qué vas a hacer, qué voy a hacer antes del próximo webinar. Por favor, 2 minutos cada uno escribiendo. Es importante no solo pensarlo, sino escribirlo, registrarlo. Y luego, con lo que hayamos escrito, vamos a ir a nuestros grupos por países. Entonces, ahí están los links en el chat, por favor, tomar en cuenta. Copie ese link en algún lugar para luego hacer clic e ir a su sala donde su coordinador de país lo estará esperando para esta última parte de aplicación y de compartir lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando a nuestros corazones. 2 minutos, por favor, antes de ir a nuestras salas pequeñas.